vamos a hablar sobre cómo el gobierno ruso, bajo la dirección de Putin, está promoviendo esta ley que busca prohibir la propaganda del estilo de vida child free. Según el proyecto, se impondrán multas de hasta 5 millones de rublos a individuos o corporaciones que promuevan la idea de no tener hijos. La medida surge como respuesta a la baja tasa de natalidad en Rusia, agravada por la guerra en Ucrania y altos índices de mortalidad. Este proyecto de ley representa una clara violación a la libertad de elección de las personas, y cada individuo debería tener el derecho de decidir si quiere o no tener hijos sin la intervención del Estado, al igual que en legislaciones anteriores que prohibieron la propaganda LGBTIQ+. Este proyecto parece ser otro intento del gobierno ruso de controlar las decisiones personales en nombre de valores tradicionales. La libertad de elección sobre el tamaño o la existencia de una familia no solo es un derecho personal, sino que la coerción en este aspecto podría tener implicaciones graves para los derechos humanos y la autonomía individual. ¿Hasta qué punto se supone que un gobierno puede interferir en decisiones tan íntimas como la de formar una familia? Yo aclaro que no estoy de acuerdo en que se exponga a los niños a ese tipo de propaganda, porque hasta cierto punto son muy influenciables todavía y no saben tomar sus decisiones correctamente, son muy indecisos. Pero yo creo que ya cuando son mayores de edad, pues obviamente sí pueden tomar estas decisiones y no se les debería de coercionar ni prohibir ni obligar a tener hijos si no quieren, porque cada persona tiene la libertad de decidir cómo hace su vida. Pero me gustaría mucho saber en los comentarios ustedes qué opinan. Si les gustó, espero que le puedan dar like, suscribirse y que me ayudaran a compartirlo para llegar a más personas. Gracias y nos vemos en el siguiente video.